Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al equipo del Centro Regional de Formación Docente. Aquí nos está apoyando mucho en el aspecto tecnológico, además también de que fungen como participantes, ¿no? En esta tercera edición. Y pues muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes a esta segunda plenaria con el doctor Rafael Rangel Sosman. Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar sobre los diferentes pasos y lo que sigue en este proyecto. Y pues quiero agradecer también la presencia de todos los docentes que se encuentran esta tarde conectados, a los coordinadores, obviamente, por la convocatoria para que más de 100 docentes y los que se vayan conectando, pues puedan participar en esta actividad tan importante. Comentarles también, esta sesión está programada para que dure aproximadamente 1 hora 15 minutos. Les recuerdo también que después de la presentación que nos haga el doctor Rangel, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Agradecería si pueden compartir ahí por el chat de Zoom sus preguntas y una persona aquí de la dirección estará apoyándonos con esas preguntas, ¿no? Con esta sesión. Y pues, para no quitarles más el tiempo, presentar al doctor Rafael Rangel, cedemos el uso de la voz y muchísimas gracias a todos. Contrario, Alberto, muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo a esta sesión sincrónica, ya iba a decir presencial, así me siento, y espero que esta haya sido una buena semana para todos ustedes. Y antes de hacer una breve presentación, me gustaría nomás invitarlos a que no se me queden atrás. Aproximadamente, esta es la mala noticia, el 60% de los participantes no han contestado, no han entrado a responder o a participar. Esa es una, parece muy sencillo, pero no se empiecen a quedar atrás porque si no al último, pues no podemos acabar. La otra es, en sus participaciones en los grupos de discusión que está al final de cada capítulo, traten de. Quizás mis preguntas no estuvieron bien formuladas, pero traten hasta donde sea posible no solamente de estar de acuerdo con todo lo que dicen sus compañeros, pero en un momento dado también ustedes pues tienen sus puntos de vista y yo creo que es muy correcto que nos enseñemos a diferir mucho o poco de las opiniones de los compañeros que tenemos. A veces lo noto muy cautelosos, muy cuidadosos, y pues sí, quizás la cultura que hemos vivido así nos ha hecho, pero yo creo que sí tenemos que estar un poquito más abiertos con el fin de poder aprender unos de otros más. Esas serían mis recomendaciones. Voy a empezar hoy básicamente con un tema, tres temas que vamos a tocar hoy que se me hacen muy importantes. Primero, los recursos educativos abiertos. La segunda, que ya muchos de ustedes han usado y conocen, los MOOCs. Y por último, los microgrados. Los tres tienen gran aplicación para ustedes. Me doy cuenta que muchos de ustedes los conocen, sobre todo los MOOCs. Y mi invitación el día de hoy a los tres es que los utilicen, que los aprovechen. Ya están libres, ya están al acceso de todos nosotros. Entonces tenemos que a utilizarlos, porque si los utilizan ustedes, también sus alumnos los van a empezar a utilizar por ejemplo. Entonces, ustedes son los primeros que tienen que utilizar todos estos recursos. Los recursos educativos abiertos de aprendizaje, les decía yo muy brevemente allí en las lecturas, que pues la primera iniciativa clara que se vio en el mundo, yo la recuerdo muy bien, fue que el MIT dijo, yo voy a poner todos mis recursos de mis clases que doy, los materiales con los que apoyo a mis maestros, los materiales que usan los maestros a disposición del mundo. Están abiertos, están libres de ser usados. Y eso fue un cambio de paradigma muy grande en las universidades, puesto que todos estamos acostumbrados o venimos de la cultura de proteger.
proteger nuestro conocimiento, proteger nuestras obras. Y está bien, pero eso no también limita que se difunda el conocimiento, el arte, toda la filosofía, porque estamos demasiado protegidos. Entonces, el día de hoy vamos a tocar ese punto. Es un punto no solamente práctico, pero también filosófico. Entonces, los reas vinieron como una manera de, fueron creciendo y muchas universidades se fueron sumando al esfuerzo. Y el día de hoy existen grandes bases de datos. Aquí, Montserrat me va a ayudar a pasar unas filminas muy rápido. ¿Me ayudas a pasar eso, por favor, a compartir ahí? Y Montserrat. Eso, mero, ahí viene. Adelante, aquí están las REA, MOX y las aportaciones. Adelante. El potencial de los REA y los MOX. Adelante. Aparece el REA en el MIT, luego después vienen los MOX en el Stanford, otras instituciones elite, y los MOX cambian los conceptos básicos de educación a distancia. De eso lo vamos a hacer énfasis el día de hoy. Adelante. Entonces, la realidad, ya te me fuiste muy adelante. Está bien, ahí, déjalo. La realidad, bríncate esto, por favor, y vamos al documento que habíamos dicho. Miren, estos son los diferentes, ahí déjalo, por favor. Estos son los diferentes, yo le llamo repositorios que existen en diferentes universidades y instituciones. Esto es solamente una muestra. Entonces, si ustedes entran a cada uno de estos, van a encontrar por diferentes áreas. Entonces, aquí ustedes, dependiendo de la materia que están utilizando, traten de identificar cuáles de estos, le voy a llamar repositorios, ustedes pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de sus alumnos. El que está mero arriba ahí, TEMOA, fue un proyecto que a mí me tocó, en cierta manera, pues ser testigo en el Tecnológico Monterrey en el año 2006. Y ahí básicamente era, vamos a buscar qué, y si quieres en la siguiente filmina creo que viene, aquí estaba. Vamos a buscar en el internet qué existe libre, sin restricciones de uso de autor y cosas de ese tipo. Más aquí a la izquierda, nomás que creo que no se puede ver, los repositorios que tenía el TEC tiene una biblioteca que se llama La Cervantina, que tiene incunables del tiempo de, pues, de la primero de la conquista, y todos esos son libros muy valiosos. Entonces, todo eso empezamos a ponerlo, y en el TEMOA es un, más que un lugar donde hay depósito o repositorio de documentos, es un índice que lleva a ver lo que ustedes andan buscando ayudar. Es como un índice en una biblioteca tradicional. Ustedes van y buscan y dicen, en tal lugar está el libro tal cual con esta información. Entonces, el TEMOA, dependiendo del usuario, que puede ser académico, puede ser gobierno, industria, bla, bla, ellos lo hicieron así. Y luego en académico se pueden meter física, literatura, historia, todo. Y buscar qué materiales hay, no solamente, por supuesto, en el tecnológico, sino en diferentes sitios. Y eso es lo interesante. Eso empezamos en el 2006. El día de hoy ha crecido esto en forma pues explosiva. Y aquí mi invitación es que en México todavía mi percepción, y puedo estar equivocado, lo utilizamos muy poco. Pasa la siguiente, por favor. A ver. Pasa, por favor, al documento que abrimos anoche, ¿sí? Que viene en su... La liga que te di anoche, aquí está. Esta liga de este documento, ustedes la tienen en sus... En sus... En sus... En sus... En las lecturas que les dejé y que yo escribí. Y viene esta liga. Es una liga que de un documento, dale para abajo, que yo siento que viene muy completo y de una manera muy sencilla para explicar qué son los REAs, de dónde vienen. Aquí, por ejemplo, esto que está ahorita, ¿qué tipo de REA existen?
Fíjense que existen de textos, audiovisuales, podcasts, contenidos multimedia, y luego abajo libros, manuales, guías, planes. Todo eso está en estos bases de datos. Entonces, si ustedes quieren mejorar sus procesos de aprendizaje, pues aquí es una manera muy fácil de bajar materiales y hacerlo compatible con lo que ustedes están haciendo. Entonces, por ejemplo, al último viene educación superior. Y aunque educación superior hay menos de lo que yo esperaría de otros niveles, entonces, básicamente todo esto. Oh, qué la. Entonces, todo esto está a disposición de ustedes. ¿Cuál es el origen de los RIA? Dale para abajo. Y aquí viene una cosa muy interesante. Venía la filosofía desde el año 1708, de que empezó una ley de propiedad intelectual, 1710, con la ley de fomento del aprendizaje en Inglaterra. Y entonces empezamos a cuidar lo que escribíamos, lo que hacíamos era propiedad personal, pero eso también trajo como consecuencia la difusión que se limitó. En el año 1998, si no mal recuerdo, Lawrence Lessig, que todavía vive ese señor y que trabaja hasta lo que yo recuerdo en la Universidad de Stanford, él hizo un movimiento que ha tenido gran impacto. Él dijo, hay que dejar que todos los materiales que se crean en las universidades por los maestros sean libres de uso. Y entonces vino la pregunta, bueno, sí, pero pues son míos. En el primer curso que yo ofrecí a Sonora, una maestra dijo muy del corazón, le salió, dijo, ah, qué bueno estos materiales que está dándonos, doctor, yo me los voy a copiar para mi clase. Pues no supe si reírme o ponerme serio. Y la verdad es que me debo de alegrar porque no se trata de copiar, se trata de usar correctamente. Entonces vamos a ver cómo pueden usar ustedes todos estos materiales. Vamos para abajo. ¿Cómo puedo usarlo? Entonces yo me voy a referir ahorita a lo que se llama Creative Commons. Creative Commons es una organización que se formó exclusivamente sin fines de lucro para poder dar licencias a los materiales abiertos o públicos con ciertas restricciones. Y las restricciones varían desde algo muy, pues básicamente cero, hasta algo muy restrictivo. ¿Para qué se usan estos materiales? Ustedes pueden revisarlos, pueden combinarlos con sus materiales, pueden reutilizarlos, pueden redistribuir, etc. Dale para abajo y vamos ahorita, por ejemplo, aquí vienen los diferentes ejemplos de cómo, qué tipo de licencias pueden ustedes pedir. En este documento viene a dónde pueden ustedes pedir esa licencia. Yo ahorita voy a dar ejemplos y ustedes dicen, pues yo no tengo, pues ese es el punto. El punto es que ustedes deben de tener todo esto. Sus materiales, las audiovisuales, las filminas, todo eso son sujetos a registrar y usarlos o permitir ustedes que se usen de uso libre, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, si los usas, pues no los recortes y los hagas pedazos. Úsalos tal cual. O si los usas, úsalos con estas condiciones. En otras palabras, el autor tiene la posibilidad de pedir a ustedes qué limitaciones les pone. Por ejemplo, voy a agarrar al azar este que está acá. Que es de copyrights, quiere decir la organización que da la autorización. Y luego aquí vienen unos símbolos. Esos símbolos hay que aprendérselos porque tienen un significado. ¿Qué quiere decir si ustedes ven este? Por ejemplo, si ven este símbolo, quieren decir que lo pueden compartir, que lo pueden remediar, que lo pueden. Dale para arriba, Monserrate, es que yo no tengo apuntado. Ahí el segundo, está bien. Ahí. Entonces, ese por ejemplo quiere decir que ustedes pueden compartir, remezclar, ustedes los pueden mezclar con ganar dinero si desean, o sea, vendiendo, y luego mencionar al autor, es todo lo que les piden. Vale para abajo, vámonos abajo, dale
al cuarto. Ándale, ya esta noche me lo habías marcado ahí. Al cuarto, ese, muy bien, ese agarra. Compartir y ganar dinero, eso es lo que permite si ustedes ven esto, ¿verdad? Y entonces, dale para abajo. Aquí dice reconocimiento. No, no se puede comercializar, o sea, no se puede ganar dinero. Dale para abajo. Uno más para ese. No se puede ganar dinero. Mantengo la misma licencia, o sea, no me cambies la licencia original. Y en el de abajo menciono al autor siempre. Siempre el punto es que ustedes tienen que mencionar al autor. Entonces, con estas licencias, ustedes pueden, ejemplo, vamos a suponer que ustedes dicen, yo quiero registrar mis filminas que paso a mis alumnos. Mis filminas que yo uso para explicar mis clases. Y que ustedes tienen filminas para 10 clases diferentes. Ah, pues ustedes pueden ir a registrarlo y ponerle, pedir una licencia. Entonces eso se hace de dominio público, pero ustedes le ponen las condiciones de cómo se deben de usar. Entonces, es cambiar una cultura de esto es mío y no lo dejo a nadie. Ah, lo pueden usar, pero les pido que tengan estas consideraciones en el uso. Entonces, esto es una manera de que usted, aquí la invitación más importante, además de usar estos materiales que son miles, millones, es que ustedes puedan en un momento dado registrar sus materiales. Vamos a suponer que ustedes tienen un curso ya. Ese curso lo pueden ir y registrar, ya sea de ustedes, de un grupo de compañeros. Vamos a suponer que ustedes tienen el trabajo final y ya lo hicieron. Ah, lo pueden registrar y le ponen ciertas condiciones y eso pues está registrado. Lo más importante el día de hoy es que ustedes como sus campus, sus unidades o como quieran llamarle su subsistema, tuviera un repositorio propio. Un repositorio que fuera de ustedes, donde todos los maestros de esa área, de ese campus, de esa unidad, de ese subsistema, pongan los materiales para compartirlos con sus compañeros y los vayan enriqueciendo. O sea, que ustedes tomen el material de un compañero y le vayan agregando cosas y lo vayan haciendo más rico. Entonces, eso es la manera de colaborar y construir nuevos materiales de una manera pues muy auténtica y muy sencilla. Entonces, mi primera solicitud, familiaricen con Creative Commons, eso viene en este escrito. Les pongo la liga así en grandote al final de ahí de esa parte de la lectura y no se lo pueden perder. Por favor, se están compartiendo dispositivos o filminas. ¿Qué quieres decir con ese? Bueno, pues yo creo que sí. A ver, ahorita si me ayudas ahí. Adelante, bájale para abajo. Y luego, ser autor de un REA. ¿Ustedes cómo pueden ser un REA? ¿Cómo pueden crear sus materiales y cómo crear licencia? ¿Cómo pueden sacar usted una licencia? Adelante. Ahí viene una figura. No está compartiendo una página. Nos están compartiendo una página de internet. A ver. ¿Qué quieren decir con eso? No sé, a ver si me pueden ayudar, ¿qué quieren decir? Espero que lo estén viendo, si no, lo voy a tener que repetir. Adelante, miren, aquí en lo que hizo este artículo, lo ven ustedes ya con una lupa. En esta figura ustedes ven diferentes licencias. Entonces ahí ponen un ejemplo de licencias. Y si ustedes ven, hay un ejemplo con un monito, por ejemplo, y luego el otro con dos, tres. Y cada una de ellas tiene un significado. Entonces, ustedes pueden, en un momento dado, compartir o pedir licencias de acuerdo a lo que ustedes quieren para sus documentos. Pero lo más importante es que su unidad, su subsistema, tuviera un repositorio
donde los maestros pueden compartir sus materiales. Eso es el mensaje más importante. Adelante. Las mejores plataformas, fíjense, según este, a ver, no te vayas tan rápido, dale para ahí que lo lea. Las 11 mejores plataformas de REA en español, según este documento, este artículo. Sí, ahí ellos les dan una. Dale para abajo, vamos a verlas rápido. Wikidadidáctica y luego viene un CDEC. Estas son españolas, van a encontrar ustedes que en México también hay. Agrega, dale para abajo y luego Banco de Imágenes y Sonidos, Biblioteca Escolar Digital, dale para abajo. Y luego Wikimedia Commons, y aquí están todos, a la carta, televisión, radio, y luego dale acá Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, fíjense, ok. Y aquí viene Temoa, ya les voy a presumir. En este fue el que por primera vez lo iniciamos en el 2006, cuando estos conceptos realmente, pues yo no los conocía, no los conocíamos. Y entonces empezamos a decíamos que andábamos buscando diamantes en la red para que los maestros pudieran enriquecer sus clases. Y la primera que me recuerdo es una clase de economía que yo quería poner simuladores y simuladores que pudieran ayudarme a dar mejor la clase. Entonces, pues buscamos simuladores en la red y encontramos uno y eso lo metieron los maestros. Por ejemplo, en historia y arqueología sobran materiales. En lengua y literatura, no, hombre, sobran. Entonces, aquí mi llamado es, hagan un esfuerzo por darle un clavado en esto, porque es algo que ayudaría mucho a mejorar las metodologías y los materiales. Y ustedes, por favor, no subestimen lo que ustedes producen. Ustedes pueden registrarlo y pueden sentirse muy orgullosos de que tienen algo que lo usa el mundo, pero con ustedes, con su nombre. Adelante. Dale para abajo. Mira. Ahí están las otras, ahí están otras. Ahí. Y ya, aquí viene, pues aquí termina el artículo. Vamos para afuera. Voy a pasar luego al siguiente el gran tema, que son los MOOCs. Lo siguiente es gran tema. La carrera laboral, cursos gratis en las universidades. Este es un MOOC. Más de 870 universidades, yo creo que son más. Entonces, dale para abajo, por ejemplo, ahí para que vean las universidades. Miren las universidades que están contribuyendo a estos MOOCs. Harvard, MIT, Stanford, y ahí se van a la izquierda y le pueden seguir hasta todo lo que quieran. Y luego, ¿cómo hacer Advance Your Nursing Career? Y luego, haz cursos en Harvard, que lo llama totalmente gratis. Haz un curso. Yo, un momentito, empecé volviendo a, pues, a incorporarme a dar, pues, a querer dar clases. Tomé dos cursos del MIT en cómo dar un curso, cómo preparar un curso en línea. Usando pues, las nuevas metodologías. Y me dieron mi certificado. De hecho, tomé tres cursos. Eran tres MOOCs. Y realmente me los daban gratis. Y pues me pidieron que si quería colaborar. Y dije, bueno, no, está bueno no ser tan tacaño. Y pagué una cantidad muy modesta por tomar los tres cursos, ¿verdad? Pero no era porque me lo exigieron. Dale para abajo. Dale para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Ahí, por favor. Aquí estamos, ya, aquí está. Miren, aquí hay una cosa interesante con los MOOCs. Sí me escuchan, ¿verdad? Aquí vienen cursos de este portal que habla de la ciencia de la computación en Coursera. Coursera es, yo creo que es la organización que nació de la Universidad de Stanford
y quizás es la que más cursos imparte en todo el mundo. Se posicionó muy bien, seguida por EDX y Udacity. EDX, todas esas son conglomerados de universidades que contribuyen. Dale para abajo, ciencias de la computación, dale para abajo, gratis. Y luego, por ejemplo, hay universidades, si ustedes empiezan a hacer búsqueda, que se van a encontrar ustedes que son muy buenas para ciertas áreas. Voy a ver si encuentro una y van a darle dice, donde dice ver texto de otros cursos. Ahí, ábrele ahí. Uy, Supply Chain Design. Aquí el punto, muchos de ustedes van a decir, bueno, lo necesito en español. Bueno, recuerden que tienen un Google que les puede ayudar a traducción, pero hay mucho en español también. Adelante. Dale para abajo. Fíjense en todo lo que dice ahí, gratis, 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 gratis. O sea, matemáticas, programación, dale para abajo. Java, Mentoring, Engineering with Impact, Anti-Vaccination, dale para abajo y ahí sigue. Salud y medicina, pues, fíjese que eso está en español. Salud y medicina, negocios. Ok, todo eso. Este está en EDX. EDX, recuerden que es la organización que lidera MIT y Harvard. Ellos juntaron esas dos. Y tienen muchas universidades al lado que son contribuyentes. Dale para abajo, a ver, dale al 2, ahí viene un punto abajo, dale, eso mero, Montserrat. Abrir. Ventas, humanidades y deportes, ¿cómo les gusta ese? Y luego, finanzas, negocios, emprendimiento. Entonces, muchas veces yo veo a ustedes, y corríjame si estoy equivocado, haciendo cursos de emprendimiento. Y en cierta manera, pues, andamos inventando. Pero a veces andamos inventando un poquito la rueda. Entonces, lo mejor es ver qué están enseñando en otros lados y cómo lo están enseñando y tomar ideas. No quiere decir que tenemos que hacerlo exactamente. Dale para abajo. Motivación, como humanidades, etcétera. Y todo esto ahí dice gratis, gratis, gratis. Comunicación y experimentación y aprendizaje en liderazgo. Autoliderazgo, gestión de emociones para avanzar en desafíos. Dale para abajo, dale al 3 ahora. Y esto es solamente un sitio, ¿verdad? Dale abajo, aquí está una de Yale. Ajá, ciencias sociales. Ahí está un entrepreneur y luego cursos de programación en la nube, negocios nuevamente, ser más creativos, etcétera. Escuela de trabajo docente, ¿cómo les gusta ese? Desarrollo personal, desarrollo de carrera, matemáticas, ciencias. Ahora, ¿qué quiero decir? Que ustedes tienen que escoger su clase y empezar a buscar qué materiales existen. Tómense en una hora y van a encontrar que tienen más de lo que creo que van a necesitar. ¿Eh? Ándele pues, vamos para afuera. ¿Y todo esto a dónde nos llevó? Por ejemplo, acá abajo hay uno muy interesante de EDX. Humanidades, lenguaje extranjero EDX, ¿ok? Cultura. Vamos para afuera a Montserrat. Los estudiantes inquietos cambian el mundo, algo así. Este es de EDX. Y luego viene abajo quienes están trabajando en EDX. Georgetown, British Columbia de Canadá, la Sorbona de Francia, dale para atrás, ahí estás bien. Y luego viene Boston University, University of Sister Marland, University de Texas en Austin, sistema. Adelante, dale para atrás. Berkeley, Harvard, ¿cómo la ve?
yo creo que lo menos que podemos dar es qué están haciendo estos señores y cómo enseña. ¿Ok? Ándeles. Entonces, ahora, ¿para qué nos sirvió todo esto en el fondo? Yo, Rafael Rangel, ¿qué pienso? Miren, todo esto es un movimiento en el cual a veces, y por favor, tómenlo como una observación o como una crítica, nos hemos dedicado a preparar cada uno de nosotros nuestros cursos. Y a veces empezamos pues prácticamente de cero. En el caso de ahí de Sonora, bien, hay muchos subsistemas que dependen del sistema nacional, central, de la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Pues que a veces ustedes se sienten que tienen que estar limitados a ese programa. Yo les decía la vez pasada, y aunque se lo dije muy rápido, es mejor pedir autorización para hacer un programa piloto donde ustedes usan estos materiales y enriquecen y todo y comparten con su comunidad los resultados, que seguir con la, pues voy a decir, con la idea de que ustedes tienen que seguir normas, ¿verdad? Entonces, el paso es que lo que quieren al nivel sistema, y eso yo lo interpreto, es pues tener uniforme, básicamente lo mínimo. Pero si ustedes tienen la iniciativa, el espíritu emprendedor de poder mejorar los modelos, pues simplemente avísenlo, pídanlo, y lo más probable es que concedan a ustedes el permiso y la autorización. No para que de ahí para adelante hagan todo lo que quieran, pero pues si los que están centralizados a un sistema. Bueno, vamos para afuera y dice, aquí me está diciendo el maestro Francisco, tú, no estamos limitados, podemos escoger, ya se me fue, podemos escoger lo que queramos y podemos siempre y cuando sea bueno. Excelente, bueno, qué bueno. En otras palabras, vamos a tratar de hacerlo mejor. Voy a, por último, explicar el tercer movimiento o el tercer efecto que tuvo todo esto. La creación de certificados cortos. Ya estaban los MOOCs, la gente podía ir a tomar cursos y en un momento entonces empezaron las, lo que se llaman, comúnmente llaman microcredenciales o les llaman nanogrados. Aquí hay un artículo, dale para abajo, los recursos de innovación. Y luego ya viene que, pues en un momento dado, que es lo que explica todo esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas, vamos a pensar un momento qué quieren decir los nanogrados. Los nanogrados quiere decir que algo corto para reducir el tiempo, sí, en cierta manera, pero pensemos que muchos jóvenes y adultos no tienen la posibilidad de ir a una universidad o porque trabajan o porque tienen que ayudar a la familia o porque simplemente pues no tienen el interés. Entonces, existe toda esta base de conocimiento en los cuales pueden empezar a obtener certificados. No es nomás tomar un curso. Cuando yo tomé los tres cursos, me dieron un certificado por cada uno de los cursos que tomé. Pero si hubiera tomado más cursos, me hubieran dado un certificado que me decía que era especialista en esto y en esto y en esto. Ahora, ese certificado no tiene un valor académico en el MIT. Pero vamos a suponer que la Universidad Estatal de Sonora dice, si tú cumples con los requisitos de ese curso y nos ponemos de acuerdo, yo te voy a reconocértelo como parte de la Universidad Estatal de Sonora. Es un ejemplo. No van a decirle nada al rector de la Universidad de Sonora. Entonces, ¿qué pasa? Que los créditos los podemos dar localmente.
si la persona cumple con haber cumplido con todos los requisitos del curso. Hasta ahorita las universidades, algunas empiezan a dar ya créditos y lo que se llama micromaestrías, pero eso todavía está en debate porque pues muchos dicen, no, pues yo mejor doy la maestría con un curso de extensión y gano dinero. Bueno, está bien, públicas y privadas. Pero al final de cuentas, esto se va moviendo. Yo tuve una experiencia y voy a ser un poco indiscreto ahí en Hermosillo. Muchas personas acá en la universidad donde trabajo ahora quieren, o de diferentes universidades en el país o en Latinoamérica, quieren venir a sacar su maestría o su doctorado para actualizarse, le dicen. Porque pues ya tienen varios años dando clase. Y entonces dijimos, no, pues está bien. El problema son los recursos para enviar a una persona a estudiar un posgrado por varios años. Entonces, pues vamos entonces a una alternativa. ¿Qué tal si les proponemos que estudien una micromaestría de 3-4 cursos de la universidad, y no necesariamente de Arizona, de cualquier otro, que sean buenos cursos, y si los cumplen, pues piensen ustedes, ya se actualizaron? Es que a veces pensamos que tener el título que dice que ya terminamos, le damos más valor que saber realmente las cosas. Entonces, para un maestro, venir a actualizarse con una nueva maestría, yo la verdad, en los últimos años he cambiado mi parecer. Si esa persona ya tiene varios años enseñando, pues venir y simplemente pasarse varios años aprendiendo muchas de las cosas que ya sabe, pero las que no sabe son pocas. Entonces, ¿por qué no vamos al revés? Si ya sabe algo, déjalo en paz. Y lo que no sabe, que es nuevo, pues vamos a enseñárselo. Y le vamos a dar un reconocimiento. Y ese es el concepto. Si esto sigue, el plan, lo que se llama el modelo de negocio de las universidades, probablemente se transforme y se cambie. Porque no podemos nosotros estar exigiendo a todo mundo, estoy en el caso, ejemplo de que ustedes terminaron su carrera y que trabajan con una maquiladora ahí en Nogales. Y quieren aprender sobre ciencia de análisis de datos, porque es algo que está evolucionando y está llegando. Y quieren aprender sobre tecnología de manufactura usando tres dimensiones. Y quieren aprender sobre inteligencia artificial, los principios. Imagínense ustedes tomar 3 cursos de esos de una buena universidad, como el MIT o Stanford, y decir que incumplieron con los requisitos, para mí, que van a estar no solamente medio actualizados, sino muy actualizados. Entonces, ahora imaginen ustedes, no, pues es que voy a pedir al CONACYT una beca para ver si me mandan a estudiar un tiempo y luego CONACYT, no, pues a ver, dame tu admisión y a ver el inglés y que mi abuela y mi bicicleta y pasan tiempo y tiempo y tiempo y luego se van y otro tiempo y luego se van un buen tiempo y ya no regresan. Muchos se nos quedan allá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que cambiar un poquito el concepto de cómo es la universidad. No los quiero asustar, pero pues han cambiado muchas cosas y nuestra universidad también va a cambiar. Y uno de ellos es el sistema de actualización, de actualizarnos. Y cada uno de ustedes se puede actualizar fácilmente, muchas veces casi con costo cero. Y ustedes dicen, no, pero eso no tiene un valor curricular.
Bueno, pues tenemos que cambiar nuestra manera de ver. Yo, por ejemplo, a veces me dicen, oiga, si yo tomo microcréditos, las empresas aquí en Sonora no me van a reconocer el título. Y yo les digo, bueno, una es que traigas una maestría de una universidad local y otra es que traigas reconocimiento de haber cumplido con cursos avanzados en diferentes áreas de universidades avanzadas. ¿Tú no crees que la empresa le va a dar valor a eso? Y pues hay que ponernos a pensar. No es para asustarlos, pero sí es para pensarle bien. Los dejo y ya terminé. Ahora les toca a ustedes hablar y preguntar. Nomás que no se me queden muy callados. Muchas gracias, doctor. Pusimos también aquí en el chat si algún docente tiene alguna pregunta. Y hay un comentario, también hay varios comentarios en chat. Aquí la maestra Sandra Miranda nos va a apoyar también en dar lectura a los comentarios. Buenas tardes. El maestro Francisco comenta lo que estaba leyendo usted bien, doctor, es que no están limitados, que pueden escoger cualquier recurso que se sientan cómodos. Eso sí es bueno. Lo uniforme es cumplir con el programa, pero no el recurso que utilizarán. Claro, claro, muy, muy válido, porque ustedes pueden usar cursos para mejorar el aprendizaje. Eso no quiere decir que no van a cumplir con el programa. Es de acuerdo. Muy bien. Muy bien. El siguiente comentario es del ingeniero Ismael Trujillo, al parecer de la Universidad Estatal de Sonora. Dice que ellos realizan diplomados para obtener el título de la carrera cuando no pueden titularse por promedio o por examen Ceneval. La pregunta es, oye, ¿sí por qué no les pides un curso de esos MOOCs de una universidad internacional para que termine y en un momento dado conozca cosas diferentes a lo que tenemos localmente? Ese es el punto, tenemos que salir. No podemos estar ahí solamente dándonos nosotros solito información y contenidos. Tenemos que salir al mundo. Ese es el punto aquí. Claro que pueden hacer eso y qué bueno, los felicito. Pero también los invito a que salgan al mundo. Y esto les ofrece una oportunidad de salir al mundo. Vamos, adelante. Doctor, tenemos una persona, un maestro, una docente que desea participar. Muy bien, pues adelante. Maestra, maestro Aristides Zelaya. ¿Dónde está Aristides? A ver si lo veo. Sí, es Aristides. Aristides, ¿cómo estás? Tal, buenas tardes, de UPN, planté de Hermosillo. Muy bien. Fíjese, doctor, precisamente no hablando de EDX, hace poquito me enrolé en un curso sobre el aprendizaje de matemáticas. Muy bien. Me pareció muy interesante la plataforma de EDX. Son cursos bien, bien, bien básicos, muy simples. Digo, también habría que ver con los intereses de cada quien, ¿no? ¿Sí? Pero sí invitaría a toda la comunidad a que se dieran una vuelta a la página de EDX, a que vieran. Hay cursos muy, muy valiosos, muy, muy prácticos, muy, muy padres, pues, a la experiencia que tengo con este primer curso, ¿no? Y yo creo que me imagino que al principio debes de haber estado como yo, un poco temeroso. Oye, voy a poder con esto. Y luego ya cuando entras dices, no, pues está bien. Sí, o sea, la verdad es que también tengo experiencia. También estudio economía en la UNAM por el Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Sí. Por lo tanto, no me es ajeno llevar clases o cursos en línea, ¿no? A ver, dime una cosa, compártenos aquí con los demás. Tú estás llevando una muy buena maestría en línea de la UNAM y has llevado cursos acá de matemáticas en MOOCs, creo que de la MIT dijiste, o de EDX. Sí. ¿Qué diferencias ves? No solamente en el decir, no, es que está muy bien o muy mal. Simplemente, ¿qué diferencias ves desde el punto de vista de aprender? Entre el curso y los cursos que tomas en línea normalmente.
Observo básicamente, bueno, no sé si me expresé bien, estudio una licenciatura, la licenciatura en economía en la UNAM mediante el sistema SOYET, y también estudio una maestría en educación en el TEC de Monterrey. Ambos, yo pienso, los cursos están diseñados, siento yo, que están basados en un programa de microlearning, por lo menos el curso que estoy tomando en cuenta. Y básicamente, con la maestría en el TEC y la licenciatura en la UNAM, pues primero que nada tienes que tener un aprendizaje autodidacta y autodirigido, ¿no? ¿Por qué dices eso? A ver, ayúdanos aquí a compartir. Porque a la buena tu experiencia es más valiosa que lo que yo pueda decirles. Creo yo que tiene que ver con el periodo de retroalimentación que tiene, que cuando estás en un sistema presencial a un sistema completamente en línea. Correcto. Es decir, en clases puedes preguntar y es rápido, el método es rápido. Sin embargo, cuando son en sistemas en línea, pues es, ok, das la duda al maestro y el periodo se puede ampliar o mucho o pero a lo mejor ese curso, a veces ni siquiera se responde, ¿no? Claro, claro. Y ese curso que tomaste tú, que yo supongo que tomaste allá de EDX, cuando tú leías un tema, ¿no te daban, hacían preguntas para darte sí. retroalimentación? Era más que nada como exponer tu, daban un, o sea, se me hizo bien práctico y muy padre para poder moldearlo a este sistema virtual que estamos llevando a cabo, ¿no? Se me hizo muy padre el curso, poderlo replicar a nuestras propias clases, ¿no? Es decir, claro, la didáctica, y tú, ¿qué consejo le darías al TEC y a la UNAM? ¿Qué consejo le daría al TEC y a la UNAM? Híjole. Sí, para mejorar en línea sus programas. Yo creería, pues es que me gustó mucho la réplica de los cursos, pero no sé si el curso por el contenido, no sé si los programas como maestrías o licenciaturas se pueden replicar en el microlearning, pues no ese es mi... A ver, yo voy a tratar de complementar lo que dices, espero no estar equivocado. Los MOOCs, como salieron, creo que enseñaron mucho a cómo diseñar los cursos en línea, las metodologías de aprendizaje en línea. ¿Qué pasa? A mi manera de ver, muy personal, y puedo estar equivocado, que muchos diseñadores de programas en línea no utilizan esos principios. Ellos piensan que no se puede. Entonces, aquí el punto es que los MOOCs nos enseñaron una metodología, voy a decir, pues más activa y menos tardada. Lo que tú dices, oye, si yo hago una pregunta en un curso en línea, pues a la buena si me la contesta, y en la buena si nunca me la contesta. Entonces, tiene que estar más activo el sistema para contestar inmediatamente y saber si estás bien o mal. Entonces, creo que nuestro diseño de sistemas en línea, no solamente el presencial, pero en línea, no hemos logrado aprender lo que nos enseñaron estas experiencias de los MOOCs. Ese es mi diagnóstico, puedo estar equivocado. ¿Ok? Te lo dejo reflexión y a ver si después me dicen, no, pues fíjese que anda bien chueco, ¿ok? Sí. O fíjese, anda bien, ándele pues. Muchas gracias, Steve. Yo, otra dudita, de hecho, básicamente era como que el comentario de apertura. Sí. ¿Qué opina usted, precisamente hablando de cómo hacer estos cursos para tener competencias? ¿Qué opina usted de precisamente de el conocer, que es precisamente lo que hace el gobierno federal para certificar las competencias? ¿Y de qué manera, básicamente, ese tipo de certificación de competencias se dedica más al sector privado, industrial, tecnológico, ¿no? Ok. Yo lo que entiendo del conocer, y no estoy ya hace tiempo que no, pues tengo por lo menos más de 10 años, conocer está hecho para certificar
capacidades para el trabajo. Ese fue el origen. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el conocer, hubo una iniciativa hace 20 años aproximadamente que dijo, pues tenemos que dar a los técnicos, cierta certificación de que tienen ciertas competencias. Entonces, lo que se dedicó a este organismo fue a dividir una función que tenía que conocer un graduado de escuela técnica, bueno, o super, media superior o superior, en competencias. Entonces dijeron, para soldar, tiene que tener la competencia de poder soldar en tres posiciones. Entonces, a ver, ¿cómo me demuestras que adquirió la competencia de la primera posición? Y luego, ¿cómo la segunda? ¿Y cómo la tercera? Y fueron desglosando todos los las habilidades que esperaban de una persona en diferentes competencias. Y luego, ¿cómo las iban a medir? Y ha sido un trabajar. Sí, está enfocado a la persona que trabaja principalmente en el sector productivo, no necesariamente la iniciativa privada, ¿verdad? Entonces, sí, porque Pemex y la Comisión Federal, pues, no son privados, pero pues, vale más que el maestro que anda ahí con las líneas de transmisión, pues, tenga ciertas capacidades. Entonces, yo sí, tú lo que dices al sector productivo, sí, está enfocado conocer a eso. No es para didáctico, para enseñar, no. O para alumnos normales de universidad, no creo. ¿Ok? Ándele, pues. Ok. Gracias, doctor. Ándele. La siguiente, ¿dónde anda esta niña? Sandra. Sí, doctor. El maestro Ubaldo levantó la mano y después continuamos con la maestra Adriana Carrillo. Okay, nada más bien. Que si alguien me ayuda a darle el micrófono al maestro Ubaldo porque ya no lo encuentro. Yo voy listo. A leer aquí. Listo, ahí está, aquí en la opción. Para. Gracias. Ok. Buenas tardes, maestro Rangel. ¿Qué tal, le quiero hacer una pregunta. Los términos que usa de microgrados, microcredenciales, micromaestrías, nanogrados, todos. Nanogrados, ¿por qué minimizar? O sea, ¿de dónde salen esos términos? Bueno, pues, nomás quiero entenderlo yo. ¿Por qué? Nomás para continuar, maestro. Porque sí. Lo mismo, Aristides, lo primero que dijo, dice, estoy llevando una maestría en microlearning o algo así, pues surgió el micro otra vez, entonces como que choca, pues, es un poquito. O sea, ¿qué nos acuñó esos términos? ¿Por qué los usan así, maestro? Pues así nacieron, pero es como, ¿por qué te llamas Ubaldo? Entonces. No, pero debe de haber una razón. La razón que yo entiendo, pero yo no puedo decirte que así fue que una maestría consiste de 12 materias. Sí. Y entonces, más o menos. Okay. Y entonces, acá estos, si tú llevas 3 o 4 materias de esa maestría, le llaman micromaestría. Ah, ok. Ya, okay, ¿verdad? Okay. Entonces, eso, es verdad, tiene sentido. Sí, entonces, ya estoy entendiendo. Pues, o sea, son productos diferentes, hay que dar un documento diferente. Y no se compara. Por ejemplo, okay. Acá en Arizona State University, ahí tú puedes optar por llevar una maestría donde te dan opción de llevar 3 cursos prácticamente gratuitamente o a muy bajo costo. Y luego, si quieres sacar la maestría, te los cuentan. Ok. Entonces ellos le llaman y cada quien le da diferentes nombres. Thunderbird, sí, que está ahí también en Phoenix, también ofrece estos programas. Y pues sí, yo entiendo lo que tú dices y estoy totalmente de acuerdo, pero pues
Si se te ocurre algo mal, les mandamos a escribir, les decimos, ándale. No. Yo ya le escribí en el foro respecto a todo esto y entré en conflicto con esa palabra. Pues se lo hago saber ahí en el foro para que la critiquen. No es de usted, pero hace esas preguntas que sí, ¿qué opina uno sobre los micro? Sí. Inclusive hasta microcrédito me pareció muy empresarial también ese, ¿no? Sí. Que se refiere a los microgrados, pues, ¿no? Sí, perfecto, maestro. Con eso queda mi razón, pero pues bueno, pues vamos poco a poco. Sí, únicamente por conocerlo, maestro. La verdad no es por criticarlo, entenderlo. Pero le suena a uno como que uno está disminuyendo la importancia. Y mira, cuando alguien lleva un, voy a llamarle, le llaman nano y micro y quién sabe qué maestrías, realmente son muy buenas, Jorge. Sí. Realmente aprende uno mucho sin necesidad de tener que llevar todo el programa. Entonces, sí, te actualizas y muchas veces creemos que para actualizarnos tenemos que llevar todo un programa. Y pues no, nomás lleva lo que no sabes y ya, ahí muere. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Independientemente del nombre. Que tú vas a adquirir en el futuro los estudiantes cuando se gradúen, van a tener que seguirse actualizando mucho más que los de ahorita. Y esas actualizaciones van a tener que aprender a cómo hacerla de una manera también sin tanto espaviento. ¿Por qué? Porque ahorita, si tú quieres subir en tu trabajo, en una empresa, pues ahí vas a tomar cursos todas las noches para poder sacar la maestría durante un año, dos años. Imagínate a alguien que vive en la Ciudad de México, pues tener que transportarse ahí en el periférico una hora, dos horas para llegar a tomar su clase y luego que el maestro no llegue. No, pues está bueno. Entonces todo eso va a ir cambiando. Es una tendencia. Perfecto. Y yo no creo que aquí se quede, André. Muy bien, maestro. Gracias. Al contrario. ¿A quién más? A ver. Continuamos con la maestra Adriana Carrillo. Adriana, ya te veo. Quiero compartir a maestro. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, doctor Rafael. ¿Qué tal? Yo, voy a llevar un poco la contraria, porque creo que hay ciertas características que debe de cumplir una persona que va a cursar un MOOC. La semana pasada hablábamos mucho de lo que es la autonomía del aprendizaje, y justamente es una de las características principales que debe de tener cualquiera que curse este tipo de programas. ¿Por qué? Porque tienen un grado de, o un índice de aprobación muy bajo, que va entre el 5 y el 12%, dependiendo a qué autores uno revise. Entonces, ¿y pues por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo tengo varias teorías. A ver, un momento. Ese 5-10% son de miles y miles y miles que se inscribieron. Así es. No es justo compararlos con un grupo de 30, 40 personas que te inscribieron en una clase. Bueno, ok, adelante, mija, pero tienes razón. Porque yo tengo varias teorías. De hecho, hicimos la doctora Marisol Ramírez, a quien aprecio mucho, estuve trabajando con ella en algo de tiempo, y ella es una gran propulsora de los MOOC. Y cuando hicimos el metaanálisis de qué estaba sucediendo, encontramos algunas causas de por qué ese índice. Y ese índice pues tenía que ver uno con la autonomía, con las habilidades y destrezas que uno tiene, pero lo otro también tiene que ver con el trabajo docente. Como son miles y miles de personas las que se inscriben en estos MOOCs, pues no hay un profesor que pueda estar atendiendo. Y en muchos de los casos, por ejemplo, la retroalimentación la hacemos entre pares. Yo soy ávida consumidora de los MOOC, pero creo que no es para todos. Y lo ligo con la pregunta que usted hacía la semana pasada, que nos decía que si cuáles deberían de ser las políticas. Creo que dependiendo de cuál es el tipo de programa que vamos a cursar, debería de haber políticas diferenciadas y preparación
específica para esos programas. A lo mejor si tú vas a cursar un programa en línea, antes de que tú curses, debes de tener un propedéutico que te prepare para eso. Totalmente de acuerdo, 100%. En otras palabras, creo que, al menos que me he equivocado, pero creo que cuando escribí en los cursos en línea, puse que la alta deserción se debía a que los estudiantes no tenían una preparación antes de tomar el curso y que entonces había que ofrecer un curso prepodéutico, como tú le llamas, pues para enseñarles, ¿verdad? Entonces, sí, es totalmente de acuerdo. Pero, estoy de acuerdo contigo. Y la deserción es tremenda, no solamente en los MOOCs, pero también en los cursos en línea. En los cursos en línea es alto. Pero, por otro lado, también no se nos olvide que en los cursos presenciales solamente terminan el 50% de los estudiantes que comienzan sus estudios profesionales. Y si te vas para atrás, pues tú sabes mejor esas cifras que yo, pues encontramos que de cada 100 niños que empiezan, pues terminan 20. Y si bien les va. Entonces, pues es una deserción tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a dar la solución y no quiero decir que esté fácil. La solución es que tenemos que cambiar las políticas de cómo enseñan los maestros. Y eso quiere decir que desde básica, desde primaria, secundaria y preparatoria. Porque es imposible que un muchacho llegue a profesional y pues de repente se convierta en autónomo. Si toda su vida se ha pasado sentado ahí, tiene 16 años sentados en una silla y escuchando. Entonces, ¿cómo le queremos pedir ahora de repente, oye, vuélvete autónomo y autoaprendizaje y tú eres el responsable y todo? Pues no, truena. Es natural. Pero si no cambiamos desde abajo el modelo de aprendizaje y el modelo de enseñar, pues vamos a continuar con este problema. Ok, ese es un lado. Vamos a suponer que continuamos y decimos, no, pues pobres jóvenes no vinieron preparados. Y los seguimos preparando como estamos el día de hoy. Y pues decimos, aquí no pasa realmente nada. Y es más, te la voy a poner más fácil. Vamos a suponer que en el sistema actual tradicional, en lugar de terminar 50-60, termina 90. Entonces, este dice uno, oh, pues ya mejoramos. ¿Qué pasa cuando ese muchacho se va de la universidad? ¿Quién lo va a enseñar? ¿Y dónde no? Allá afuera, pues va a desertar, pero no va a haber las métricas. ¿Qué pasa? Que ese muchacho, imagínate, con la cuarta revolución que está cambiando todo, de repente cuando salga, los jóvenes que están saliendo ahorita, fíjense que tienen que saber de análisis de datos. Tienen que saber cómo las máquinas que aprenden, ahí van a trabajar a las maquiladoras. Y fíjense que tienen que aprender de inteligencia artificial. Y fíjense que tienen que saber de ¿a dónde lo vas a mandar? El muchacho se va a ver entonces, pues un poco presionado. Ahora imagínate que una persona llega a mi edad y que no tuvo el entrenamiento para aprender por sí solo. Pues, ¿qué me queda? Irme a cuidar a los nietos. ¿Sí? Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ver la educación. Y todos los números que tú me dices son ciertos. Y mucha gente dice, los MOOC no sirven por esto. Bueno, sí. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Verdad? Entonces, ahora, los MOOC tienen una cosa que a veces se nos olvida y creo que lo dijo Aristides, que fue la siguiente. Los MOOC te dan retroalimentación cada 5 o 10 minutos. Entonces, con eso mantienen la atención del estudiante. Esa es una metodología de que el muchacho lo mantienes atento.
Yo te puedo decir aquí, Aristides, que cómo le deben de estar enseñando sus maestrías y su licenciatura. No, pues le ponen unas páginas de varios, varios libros y esto y el otro, y ya para cuando llega la tercera ya se duerme. Entonces tiene que tomar 3 tazas de café. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso tenemos que cambiarlo. Y de eso se trata este curso, mija. Desde ese curso se trata de ponerlos a pensar. Y este no es un curso que les va a dar a ustedes una experiencia profunda ni nada. Simplemente les va a decir, ¿saben qué? Pues a la buena tenemos que empezar a evolucionar porque si no nos va a llevar más el tren. Ese es todo lo de este curso. Estoy tratando de preparar el segundo curso. Y me lo han pedido, pero la verdad es que no sé qué poner. Porque la verdad es, el segundo curso tiene que ser, usen lo que aprendieron en este. Y vamos a poner un curso completo, no nomás la primera parte. Y vamos a usarlo. Y ¿saben qué? Regístrenlo. Y compártanlo. Para que otros maestros en la República empiecen a hacer lo mismo. Entonces, Adriana, ¿qué te puedo decir? Tienes toda la razón. No es que lleves la contraria, es que simplemente dices... Pues yo veo esto y es cierto, 100%. Yo también lo veo. Pero, pues tenemos que ponernos a hacer algo. Sí, adelante, Adrián. Creo que es bien importante y lo platicaban la semana pasada. Otra vez vuelvo a lo de la autonomía y como bien usted decía, pues no podemos solamente quejarnos de que nos llegan nuestros estudiantes que no tienen hábitos de estudio, que no tienen técnicas de estudio. Sí, hay que cambiar desde abajo, pero los que ya tenemos ahorita, pues tenemos que trabajar con ellos, construir con ellos. A ver, y tú si tuvieras libertad, no me voy a meter a tu subsistema, ¿cómo le harías? Insisto, creo que yo soy UPN Hermosillo, creo que deberíamos de trabajar semestre con semestre. Hay UNISON, tiene la materia de aprender, que me parece... algo muy interesante, pero deberíamos de trabajar en cursos propedéuticos donde las vayamos gradualmente, claro, entonces, enseñando hábitos y técnicas. Tú acabas de decir lo que esperaba que me respondieras y ya me lo respondiste. Cursos propedéuticos. O sea, si tú lo quieres enseñar a un muchacho a usar la que se llama la metodología del aula invertida, donde tiene que ir a estudiar a su casa o en el camión, donde esté fuera, y luego tiene que venir a clase y estar más activo y todo eso, pues tienes que entrenarlo, no nomás, órale, mijo, éntrele. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que como que nos da pena los subsistemas y los... Yo leí, aunque no lo crean, leí mucho de los comentarios de ustedes en sus cursos, los 18 cursos. ¿Y qué es lo que veo? Que usted dice, no, pues dándoles un... ¿Cuál sería una política de admisión? Y ustedes ahí se hacen bolas, unos que no, inclusiva, que otros que no, que la Constitución y que mi abuelo, está todo correcto. Pero al final de cuentas, ¿a qué llegamos? Pues que hay que ayudar al muchacho. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Pues dale un prepedéutico. ¿Cómo empecé yo en esto de aquí de Sonora? Y ahí, hoy no veo a Sergio. Pero 3 prepas de ahí de Hermosillo, ¿sí? 3 prepas de Hermosillo las invitamos a participar en usando un sistema personalizado de, en este caso, remedial de matemáticas. Toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa. Y a los que llegaban a prepa les demos el curso. Yo había unos, y voy a repetirlo, ya lo he dicho y me disculpo. Unos que usaban la plataforma y el maestro, y otros que usaban el mismo maestro, pero sin la plataforma. Así de sencillo. Y pusimos grupos testigos, que se llama, y grupos piloto. Con el mismo maestro se repetía. O sea, para que no hubiera la diferencia, la variable de la maestro. ¿Y qué pasó? Ah, caray, pues que los alumnos que se atrevían a usar la plataforma... pues fueron subiendo sus calificaciones a lo largo del semestre. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que incorporar también cosas nuevas.
porque no es nomás entra el alumno, no sabes, truénalo, échalo para afuera. Y ya eso ya está pasado de moda. ¿Verdad? Entonces, más que una política es qué acciones puedo tomar para que no haya tanta deserción y tener un buen y más alumnos permanezcan en la universidad. Ahora, yo les voy a dar mi experiencia. Cuando yo estaba en el TEC en 1960, entré, ya estoy viejito, ¿qué pasó? Pues me dieron un curso prepedagógico de matemáticas, química y quién sabe qué más. Pero me la dieron todo un semestre. El día de hoy, ¿qué pasa? Si tú sales mal en matemáticas, en trigonometría, pues eso es lo que te dan. ¿Para qué le das todo? Y si no sabes álgebra lineal, pues dale álgebra lineal. Y el sistema te detecta que no sabes y ya. No le hagas de tanta emoción. Entonces, hay muchas soluciones. El problema es que tenemos que empezar a implementarlas poco a poco. Bueno, Adriana, no te quiero... bueno, por lo menos sonreíste. Ándale. Muy bien, ándale, mija, cuídese. Un gusto, bye. Bye. ¿Alguien más? Ok, está la maestra Dinora García que comenta, entonces, ¿se deben ofrecer los microgrados en nuestras universidades? Esa es una pregunta mía a ustedes. Es una pregunta de la maestra Dinora García. No, yo sé. Pero, ah, okay. No quiero que ustedes me lo pregunten a mí. Yo se los pregunto a ustedes. Oigan, ¿qué utilización tendrían los microgrados? ¿Saben? Miren, y maestra, no la tome mal. Venimos de un subsistema, y ahí me incluyo, en que todos nos dicen qué tenemos que hacer. Y eso se refleja en toda la cultura de política y social y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos enseñaron a hacer, no solamente aprender autónomamente, Adriana, sino a pensar con un pensamiento crítico y ser nosotros. Como tú dijiste, oye, yo voy en contra, perfecto. No estás de acuerdo con todo lo que me dijo el maestro, pero yo lo quiero ver a ustedes. Si un alumno les cuestiona y le dice, no estoy de acuerdo con usted, maestro, lo corren. Por estar dando lata, ¿verdad? Entonces, es una cultura que tenemos que cambiar. No es nomás a ponerlos a aprender en la computadora. Es una cultura. Y tenemos que el alumno dejarlo que él hable, que él participe. Ok, me callo porque si no, no lo dejo participar. Bye, bye. Doctor, ¿qué tal? Alberto Calderón, únicamente para informarle que ya estamos llegando al límite del tiempo de la sesión. Bueno, señores, tienen 15 minutos para dar todas sus preguntas que les queden. Sí, pónganlas ahí, todas acumuladas, ándeles. Ahí la maestra Sandra Miranda nos leerá el último comentario. Y avisándole, bueno, informándole a los docentes, participantes y coordinadores, estaríamos compartiendo el chat también. Claro, aquí hay una muy buena, Alberto. Adelante, doctor, adelante. Dice, nomás que ya me la cambiaron. Dice, hay que tomar en cuenta los diferentes estilos de aprender y bla, 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 bla. Ya se me fue. ¿Qué quiere decir? Pues sí, que cada alumno viene diferente, de eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. El chiste no es cerrarnos los ojos y decir, todos son iguales. Ni que fuera la planta de manufactura ahí de Guayma, de la maquiladora. Todos iguales, todos la misma planta. No. Cada persona es única. Y la tecnología el día de hoy nos ofrece posibilidades de ir personalizando. No estoy diciendo que ya sea totalmente personalizado. ¿Qué es lo que hacen los sistemas ahorita? Pues ven qué conocimientos traes, qué no traes, qué te falta, conocimientos. Pero luego van a venir habilidades y van a venir cultura socioeconómica, valores, origen. Y eso, poco a poco, los sistemas van a ir evolucionando.
Adelante, Alberto, ayúdame. ¿Dónde anda Sandra? Por aquí. Es la maestra Normaide, comenta, exacto, creo que los MOOCs son para quienes quieren actualizarse y tienen competencias para el autoaprendizaje. La escuela puede desarrollar estas competencias desde educación básica. Debe. Ok, adelante. Ok, creo que esta sería la última. Es el maestro Francisco Escobel. Dice, inclusive como empleador, aun y cuando exista la obligación laboral de capacitación, ¿a quiénes va a preferir para contratar? ¿A los que demuestren que se han autocapacitado y actualizado o a los que deberá tener que entrenar de todo y en todo? Sí, y la otra es los que tienen la capacidad de ir aprendiendo ellos solos y buscando y creatividad y todo eso. Pero le tenemos que dar la oportunidad desde las primeras etapas a la persona de desarrollar todas esas, le voy a llamar competencias. ¿Sí? No es nomás aprender. Adelante, ¿quién más, Sandra? ¿O dónde andas por ahí, Alberto? Doctor, tenemos, está levantada la mano de un docente, no ha tenido la oportunidad de participar. Échamelo. Podemos concluir con ese comentario. No, mire, ándeles, ustedes son los que no quiero que se me vayan, se les haga tarde. Pase. Sí, es el profesor Heriberto Moroyoki. Y si tenemos tiempo, pues usted nos dice y cerramos con el comentario del maestro Jorge Ubaldo. Pero a los dos, ándale, ya vámonos. Échale. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo te va, Heriberto? Me da mucho gusto de veras escuchar esta grande ponencia y disertación. Escuchando pues su plática acerca de las oportunidades que se en esta nueva oportunidad de ofrecer micro maestrías o micros, para mí lo veo yo como una esperanza. Para muchos de maestros que no tenemos la oportunidad de tomar una maestría, ya sea por la situación económica o diversas características, diversas partes, es una forma de superación, es una manera de escalar, de aprender y de mejorar cada día y de estar en la mejoría continua. Para mí es algo muy importante, ¿eh? Eso es nada más mi punto de vista. Muy bien, Oliver. Gracias. Y con mucho gusto te ayudamos a buscar esas maestrías o microcréditos para que te especialices. Ándale. ¿Quién más? Sigue. ¿Quién más estaba? ¿Adalberto? Ya tiene abierto el micrófono el maestro. Okay, sí. ¿Otra vez? Otra vez. Yo le escribí sobre eso, maestro, y yo soy convencido, pues, del uso de la tecnología, como le digo. Yo sí recomiendo el uso de los MOOCs. Primero, para los mismos universitarios que necesitan involucrarse más en tecnología, o sea, que sean las pruebas esas iniciales, en esos cursos propedéuticos que decía la maestra, ahí hay oportunidad para que haya MOOCs para los alumnos que están entrando, pero también para la comunidad, por un asunto social también, maestro, de emular un poco lo que están haciendo las grandes universidades. Exacto. Pues, o sea, sí me explico, o sea, sí. Si lo estamos viendo, que ellos lo están haciendo hace 30 años o no sé cuánto, maestro, y nosotros le vamos a pensar todavía para hacerlo, o sea, no es posible. Para los mismos docentes que no traen esa inercia hacia la tecnología, ahí estaría la oportunidad para ellos, maestro, para que se actualizaran, para el crecimiento que tienen los mismos docentes por escalafones que hay en las universidades a través de MOOCs, y claro, para el resto de la comunidad, maestro, también, ¿no? Por un asunto social, como le digo, sentirnos satisfechos de que vamos más allá de los edificios, pues, ¿no? El conocimiento ya está, no cuesta hay, nada. Hay que difundirlo. Computadoras, hay que distribuirlo, pues. Así es. Esa es mi opinión. No, y mira, tenemos que recordar, yo hoy no hice énfasis yo cuando lo estaba explicando, en que todo este movimiento empezó precisamente por la inquietud, está escrito en las notas, de que las universidades, en este caso prestigiosas, y los profesores,
pues querían, estaban preocupados de, pues se daban cuenta que ellos llegaban a un grupo de un salón ahí máximo de 100 alumnos. Y todo empezó porque un chinito ahí se le ocurrió poner su curso en línea ahí localmente en Palo Alto, ¿no? Y pues él dijo, ah, qué interesante. Y un día iba entrando, creo que a un supermercado, y la gente, los jóvenes le empezaron a saludar. Y le empezaron a preguntar, y esto. Entonces él dijo, ah, caray, yo no me había dado cuenta el impacto que yo podía tener. Y ese es el punto aquí con ustedes. No se limiten exclusivamente a pensar en su salón de clase. Por eso lo que vimos hoy, y voy a aprovechar, como dicen, el viaje, ustedes hoy vimos que los REA, ustedes pueden crear REA, pueden crear materiales, pueden crear cursos que pueden distribuir y poner al servicio público. Y ustedes, pues ponen mi nombre nomás y no lo desbarates. Ah, ya, muy claro lo que quieren. Entonces, yo cuando íbamos a dar este curso, allá una colega que tengo en la oficina, me dijo, oiga, ¿y cómo le vamos a hacer para proteger este curso? Ah, dije yo, pues, yo me pensé, ¿para qué lo protegemos? Se lo llevan, qué bueno. Pero ella insistió. Entonces, bueno, dije, pues ándale pues, yo soy muy ingenuo. Y entonces fue y pucho, y creo que todavía las páginas tienen derecho y registro y quién sabe qué tanto. Y fuimos con el jefe, el mero jefe, y le preguntamos que si podíamos contratar a alguien que ayudara a registrar el curso. Y lo mismo, dijo, ¿para qué? Yo, suponiendo que alguien se lo lleve, ¿a poco lo vamos a perseguir con abogado? ¿Vamos a gastar más en eso? En ese tiempo yo la verdad todavía no me caí el 20, como dicen normalmente los jóvenes, de que el conocimiento hay que distribuirlo. Claro, no te lo lleves como si fuera tuyo y lo vendas. Pero, hombre, úsalo así, o yo te recomiendo usarlo así, o sea, pero, pues ese es el punto. Dejan que se lo lleven. Bueno, fuera. Y que lo usaran. Porque la educación, si nos ponemos a pensar, pues es algo que nos gustaría que se lleve. Entonces eso se los dejo. Y se los dejo todavía. Todavía ahí en mi oficina dicen, oye, ¿cómo vamos a proteger a un hombre que se lo lleven? No pasa nada. Nomás vamos a decirles que lo usen razonablemente así, así, asá. Aquí con Adalberto y sus jefes les he dicho que cuál es mi sueño, que cada uno de los coordinadores de este curso, después ellos lo puedan usar, si es que creen que vale la pena, para compartirlo con sus colegas en su institución. Yo pretendo cobrarle 5 centavos por eso, no. En parte porque ya estoy viejo, pero bueno. Pero no es generosidad. Es un principio de diseminación del conocimiento que debe estar al acceso de todos. Ándeles pues. Ya terminamos hoy. Muy bien. Aquí nos vemos la próxima y vamos a hablar un poquito de aprendizaje adaptativo y personalizado. Yo no soy especialista en eso, pero les voy a dar pues los conocimientos. Había invitado a una persona que es especialista en eso, pero pues a veces no es fácil que nos den el tiempo. Pero aquí voy a estar yo con la mejor disposición. Ándeles, que les vaya bien a todos. Bye bye. Un gustazo haber estado con ustedes.
¡Ánimo!